Pues decidimos hacerla porque tuvimos o sea, el acceso, la oportunidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, antes de toparnos con esa oportunidad, de conocer a estos jóvenes, tanto Manuel como yo teníamos como una curiosidad similar, que era pues relacionada con la banalidad dentro del crimen organizado, ¿no? O sea, no todo es pues acción o violencia. Hay momentos pues tú sabes que son triviales y también o hasta de armonía. Y pues tanto Manuel como yo teníamos un interés por ese mundo. Y pues cuando nos topamos con estos chicos que estaban dispuestos a ser filmados, obviamente lo más lógico fue hacerlo, ¿no? Más allá de cualquier miedo que podíamos tener o inseguridad. Al comienzo teníamos la idea de hacer algo un poco más experimental, más lúdico, ¿no? Queríamos también dar la oportunidad a los chavos de divertirse más. Entonces se planteó escenas en las que se pudiesen disfrazar o que ellos escogieran un personaje y pues nosotros les buscáramos ropa y maquillaje para que ellos pudiesen como disfrazarse ese personaje. Con dos ideas, o sea, la idea esa era dos. Digo, sí, que la pasaran bien, pero también como cuidar su identidad, pero como tapar su identidad de una manera un poco más original, ¿no? Y lo otro era, pues, ver si mediante el uso del performance, ¿no? Estos chicos podían como abrirse un poco más. Descartamos la idea porque todos se querían disfrazar de Al Capone. Entonces, no, pues no, todos querían, honestamente. O sea, y pues iba a ser demasiado extraño y muy, muy, muy complicado. Después también creamos un personaje que los entrevistara. O sea, nos inventamos un personaje que era un vendedor de autos usados y trajimos a un colega de Sonora con el que yo también trabajo y pues lo disfrazamos de vendedor de autos usados. Que quería hacer una especie como de stand-up comedy y youtuber, y él iba a entrevistar a estos jóvenes. Y pues también la idea era eso, que los chicos con este personaje tan bizarro se relajaran un poco más y hablaran pues de cosas quizás un poco más incómodas, ¿no? Más personales, que yo ya había tratado de preguntar de una manera un poco más directa y pues no funcionaba. Y pues sí, así, eso sí lo grabamos. Pero era tan absurdo y ridículo que rompía con todo el tono de la película, ¿no? Sí. Pues desde el comienzo, o sea, se explicó que queríamos solo su vida íntima, ¿no? Y sus momentos de ocio. Obviamente, o sea, no empezamos diciendo, oye, pues quiero hablar sobre o sea, la figura paterna en tu vida, la relación con las mujeres, o sea, tampoco así nos íbamos a meter como de una manera así psicoanalítica tan agresiva, o sea, a la primera. Entonces al comienzo fue un pedo más de, a ver, vamos a grabarlo, pasarla bien. Y ver que ustedes también se divierten como cualquier otro joven, ¿no? Entonces fue mucho como crear esos espacios como de relajación, ¿no? Ah, pues vamos a comprar unas cervezas, pues algo de marihuana y ponemos música, como generar cierto mood, ¿no? Y pues comenzamos a grabar eso.
Y obviamente lo que comienza a pasar es que entre los chavos que estás grabando, pues hay como una especie de casting intrínseco. Los que más les gusta la cámara o son más histriónicos acaparan más la atención, y los que no, pues se comienzan a echar para atrás hasta el momento en que ya dejan de venir a los días de grabación. Ya una vez que pues teníamos claro cuáles eran los jóvenes que estaban más dispuestos a participar, comenzamos como a ver, pues bueno, qué puntos dentro de su vida podíamos explorar, ¿no? Obviamente pues con mucho respeto y mucho tacto. Pero pues había un chavo que estaba mucho más dispuesto a hablar sobre la ausencia de su papá, ¿no? Y cómo eso lo había impactado. Había otro que estaba más dispuesto a hablar sobre cómo la pobreza lo había marcado, ¿no? Había otro que estaba mucho más dispuesto a hablar sobre la violencia. Entonces, pues eso fue guiando las preguntas que hacíamos y el acercamiento. Mira, no queríamos grabar nada que ya estuviese como sobre, ¿cómo se dice? Sobre cubierto de cierta manera. O sea, el lema era nada que aparezca en el blog del narco, ¿no? Ese era el lema que teníamos. Por una parte, supongo que ética, conceptual, pero también algo para seguir cierto protocolo de seguridad. Porque lo que pasa es cuando estás en situaciones de adrenalina, y sobre todo si hay drogas involucradas, el sujeto puede estar dispuesto a relajar o olvidarse de ciertas reglas internas y querer mostrarte más de lo que su propio sentido común le diría, ¿no? O le aconseja. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento él quiere mostrarte cómo tablean a alguien, por ejemplo. O sea, por irnos por lo más suave. Y al día siguiente se despierta y ya está sobrio, o de repente se metió una droga que le cayó mal, o está muy estresado y se acuerda de que se dejó grabar tableando a alguien más. Y comienza a sentirse inseguro y comienza a decir, ¿por qué dejé que grabaran eso? Y ahí es cuando uno entra en una zona muy peligrosa, ¿no? Porque comienzas a ser, o sea, comienzas a pertenecer a la paranoia de otra persona, ¿me explico? Que eso es algo pues que tampoco uno puede evitar, o sea, eres una, cuando conoces a alguien, pues ya eres parte de su psique. Pero cuando conoces a alguien que está armado y que además pues puede que, o sea, digo, puede que no, que consume drogas muchas veces al día, pues tienes que ser muy consciente sobre cómo su cabeza va a trabajar eso o lo va a interpretar, ¿no? Entonces, pues eso, era, mira, cosas que ellos no se vayan a arrepentir. Y pues yo creo que fue algo que garantizaba cierto tipo de seguridad, ¿no? O sea, o de control, por lo menos. Yo siempre le digo, o sea, cuando me toca trabajar con asistiendo a fotógrafos extranjeros, siempre le digo, ustedes tienen que tener claro lo que quieren y no pueden querer ver más de lo que ustedes habían dicho que venían a ver. Entonces, si ustedes vienen a ver cómo mueven migrantes en cierto cruce fronterizo de manera clandestina, pero se enteran que a 1 kilómetro hay una fosa común recién hecha, ustedes no van a ver esa fosa común, porque ustedes llegaron solamente fue, el propósito era grabar un cruce de migrantes. En el momento en que tú dejas que tu curiosidad te ande guiando, ahí es donde ocurren más errores, donde te pones en riesgos, pues que no. Que no puedes manejar, ¿no? Entonces, por eso fue que decidimos no filmar, pues nada de violencia ni así.
Pues decidimos grabarlo con celular porque era la manera más sutil, ¿no? De abordarlo. Al mismo tiempo, pues todos estos chavos graban con celular. Entonces era mucho más normal y cercano para ellos. Y también nos dejaba, pues le daba como un toque un poco más informal y casual a todo el proceso. Algo bueno, por lo menos grabar con celular, pero bueno, supongo que también lo puedes hacer con una cámara. Pero pues era el hecho de que los jóvenes que estaban quizás más rehacientes o más, como es, desconfiados, le dábamos nosotros el celular a ellos para que ellos nos grabaran a nosotros y nos hicieran preguntas a nosotros. Entonces eso fue otra ventaja. En un momento yo también les di el celular a uno de ellos para que se fuera con el celular y grabara lo que él quisiera. Entonces son cosas que pues te permitía el celular. Bueno, lo distinto fue que con los débiles, fue, o sea, no es que todo las personas que grabamos eran parte de, pero después nos enteramos que había una señora que era viuda de un narco, pues había otro señor pues que también estaba metido en la jugada, ¿me explico? Entonces, pues sí es diferente. O sea, es diferente grabar algo estando consciente de lo que estás grabando a grabar algo casi que por accidente, ¿no? Al mismo tiempo, pues bueno, Los Débiles era una ficción. Y pues cuando tú arropas algo con ficción es mucho más fácil, ¿no? O sea, la gente pues no se siente tan expuesta. O sea, tú puedes agarrar a un asesino serial y le dices, oye, pues vas a actuar de Ted Bundy y probablemente esté mucho más dispuesto a hacerlo, sabiendo que es ficción, a pesar de que lo que vaya a actuar es muy cercano a lo que él es en verdad. A que si lo agarras y le dices, pues mira, yo sé que tú matas personas, te quiero grabar, ¿me explico? O sea, lograr que alguien, pues deje que tú registres su existencia, su realidad, es un desafío muy alto. Al mismo tiempo también, cuando estás grabando la realidad, o sea, versus la ficción, si sientes que, y sobre todo cuando son cosas de alto riesgo, o cosas que pues hay toda una organización y hay todos unos códigos que se han puestos para que nadie más los vea, y cuando tú lo estás registrando, o sea, sientes que es como, sientes como, no, no sé si es por católico, pero como que estás pecando, como dices, ve, o sea, como estoy presenciando algo que no debería haber, y es una sensación muy extraña, que por lo menos con Los Débiles nunca me pasó, ¿no? O sea, Los Débiles era más que todo algo como de absurdo y realidad, de guau, como que loco que estamos inventando esta ficción en un contexto tan raro como en el que estábamos, pero es más como algo de, pues sí, de lo absurdo. Esto es más como algo de, como si estuvieses grabando algo sagrado, ¿no? Algo como, pues que no está hecho para que nadie más lo vea. Entonces son sensaciones muy diferentes.